Directoras es el programa a través del cual conocemos a los señores y señoras directoras de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Es el espacio en el cual nos acercamos a saber cómo son en su labor. Siempre son para nosotros o para muchos de nosotros, paradójicamente, los personajes que menos conocemos en el medio educativo. O son héroes o son villanos. Y al día de hoy vamos a conocer a un personaje especial, a la licenciada Rosa María Pablo Paz. Ella es directora de la Escuela Secundaria Técnica número 61. Bienvenida, profesora, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en un programa así y me da mucho gusto. Pues nosotros estamos encantados de tenerla porque vamos a tener la oportunidad de conocer su labor y su escuela a través de sus palabras. Usted es directora de la Escuela Secundaria Técnica 61. ¿En sí. dónde queda esa escuela? La escuela queda ubicada en la colonia El Tepetatal, en Cuautepec, Barrio Alto. Es una escuela, solamente por escuchar Cuautepec, Barrio Alto, me imagino una región de difícil condición social. Pues se cataloga como una escuela muy lejana, que se encuentra realmente al norte de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Hay malos, ¿cómo le diré? Una mala imagen sobre Cuautepec. Dicen que pues asaltan, es peligroso, matan, que hay bandas y etcétera. Realmente Cuautepec no es así. Cuautepec es como una colonia, o un barrio como cualquier otro, mejores que otros que están en malas condiciones o que son realmente de riesgo, ¿no? Pues eso ya nos da un contexto que nos habla de la forma como usted comprende su comunidad, y es relevante porque su escuela se hace con la comunidad. ¿Cómo son sus alumnos? Mis alumnos de alguna manera vienen de familias de bajos recursos. Algunos son de medio social económico regular, pero la mayoría realmente es de recursos bajos. Es una población que realmente necesita de mucho apoyo, de mucha comprensión, de mucha labor. Los alumnos, en su mayoría, yo quiero decirles que no son malos alumnos, están desorientados. Pero los alumnos son buenos, son pocos aquellos alumnos con los que realmente tenemos problemas difíciles. En general son buenos chicos. Fíjese, maestra Rosa, hemos tenido oportunidad de escuchar de los señores directores una cualidad humana que el día de hoy usted está resaltando. Es prácticamente amor hacia los muchachos, los defiende, son muchachos buenos. Sí, son buenos. Tienen circunstancias que les son adversas y vamos a referirnos a cómo su escuela está trabajando en estas circunstancias adversas. Me gustaría saber cómo es el plantel en respecto a sus maestros que le apoyan a llevar la labor en su escuela. El personal con el que cuento en la escuela, pues como en todos los lugares hay de todo, pero quiero decirle que la mayoría de mis maestros son comprometidos, son trabajadores. Obvio, como en cualquier circunstancia, algunos pues no tienen ese compromiso, pero es la minoría. Sobre todo los maestros que son de nuevo ingreso, le echan muchas ganas, van con la mejor intención de trabajar, de sobresalir, van con esa ilusión de realmente a realizar su trabajo. Yo creo que si escogieron o hicieron un examen para estar en una institución, es porque les gusta. Creo que no van a fuerza. Eso es lo que estoy observando en el caso de los docentes de nuevo ingreso. Tenemos docentes con muchos años de antigüedad, mas sin embargo, pues se están acoplando a la situación. Tenemos nuevos lineamientos según la reforma educativa. Son complicaciones, pero es un cambio que debemos de dar todos, que de alguna manera pues debemos de ubicarnos
y realmente trabajar para nuestros alumnos. Maestra Rosa, escucho a usted, de que usted habla de del gusto que se tienen que tienen los docentes de nuevo ingreso y los que ya no son tan nuevos, sí, pero que se están acoplando a las necesidades actuales de la educación. Pero quiero preguntarle a usted, ¿cómo ha mantenido el gusto por mantenerse en la educación? Porque antes de que iniciáramos con esta charla me decía que tiene 2 años y 3 meses de ser directora en esta escuela. Sí. Y antes ya había sido directora en otro plantel. En la Escuela Secundaria Técnica 38. Y entonces la carrera como directivo ya va como para 6 años, 6, 7 años. 5 años y cachito. 5 años y cachito. Sí. Para eso se necesita ganas de estar adelante. ¿Cómo le hace para conservar ese gusto? Bueno, desde muy chica yo quise ser maestra, desde prácticamente iba en la primaria. Mi deseo era ser maestra. Entonces, mi trabajo me gusta. Cuesta porque, bueno, a estas alturas como que ya el cuerpo se cansa. Más sin embargo, pues tenemos que retomar nuevos aires y pues decir, pues vamos de nuevo, vamos adelante. Y bueno, eso es lo que a mí me entusiasma, ¿no? Si realmente me gusta mi trabajo, lo estoy haciendo con gusto. Hay dificultades y las hay, pero bueno, tratamos de salir adelante, ¿sí? Es un trabajo al que, en este caso, yo me comprometí y yo debo de ver la manera de cómo sacarlo, de cómo realizar lo que la encomienda de la mejor manera. Muy bien. Licenciada, vamos a ver un video que nos ha traído para poder conocer su escuela, particularmente en los laboratorios de tecnología que se imparten en su plantel. Claro que sí. Muchas gracias. Adelante, por favor, vamos a ver este video. Por ejemplo, está la de punto atrás, pespunte, rococó y todas estas. Al final nuestro portarrollos queda de esta manera, pero adornado con las puntadas básicas que nosotros vimos. Un apagador sencillo, un foco, un portalámpara que es la base, y vamos a ver cómo enciende.
en las fechas de Navidad. Nosotros utilizamos los siguientes materiales, que fue clavija, cable, aparador, focos, madera y diferentes adornos. Yo lo hice así. Y es como lo comentaron mis compañeros anteriores, que es el circuito en paralelo. O sea, si se afloja uno, lo demás que se depende. No. La diferencia de estos dos circuitos es el diseño, y que este es directo y el otro es un apagado. Buenos días, mi nombre es Liliana Cecilia Corralco, de tercero A, en el taller de circuitos eléctricos. A continuación les presentaremos uno de los muchos proyectos que realizamos aquí en el taller. Como primer proyecto tenemos la carga eléctrica. A continuación les voy a presentar el proyecto, se llama extensión probador, que consta de una clavija, cable duples de 1/16, madera, un foco, un portalámpara de porcelana, un contacto sencillo, un apagador sencillo. De lluvia se van a utilizar algunas albercas, pero que van a tener unas zonas hidráulicas. Es focos LED los que ahorita están ahorrando para la mayor energía. Aquí en una casa normal se utilizaría piedra caliza. Por ejemplo, aquí se puede ver a la cocina y la sala. La sala está mejor que esté así, porque ya que la televisión está de este lado, no se refleja tanto. Es lo que luego en las casas ponen la televisión de este lado y se ocupa más luz y aumenta más el brillo, que tanto se utiliza demasiada luz. Bienvenidos al taller de informática de la Escuela Secundaria Técnica número 61 en el turno matutino. A continuación, mi compañera y yo les platicaremos de forma breve las actividades que se llevan a cabo en este taller. Aprendemos a conocer nuestro equipo de cómputo, así como sus partes internas y externas y el uso adecuado de sí misma. Trabajamos en equipo para realizar nuestros proyectos de cada bimestre, el cual nos sirve para crear y diseñar nuestras ideas, poniendo en práctica nuestras habilidades y conocimientos. Gracias por su atención.
Pues ya estamos de vuelta aquí con la licenciada Rosa María Pablo Paz y nos presentaron ya los 5 laboratorios de tecnología que se imparten en este plantel. Retomando un poquito, ellos son industria del vestido, informática, electrónica, circuitos eléctricos y ofimática. Maestra, aquí fuera del aire estábamos platicando cómo los señores y señoras directoras hablan particularmente de mucho amor hacia sus muchachos y los tratan prácticamente como a sus hijos. ¿Es el caso? Sí, sí, ese es el caso. Le comentaba hace un momento que realmente platicaba con los jefes y subjefes de grupo el día de ayer. Los tenemos que cuidar como diamantes, porque en estas últimas fechas pues es más difícil, ¿no? Pero sí, realmente como yo le mencionaba, son chicos buenos, solo que a veces nos falta tiempo para dialogar, platicar con ellos, conocer sus inquietudes. Bueno, como tengo la oportunidad también de que cuando hay algún problema, pues yo misma atiendo a los alumnos, pues ya platicando con ellos, tienen situaciones familiares que son los que les afectan y reflejan en la escuela. Ya platicando con ellos un ratito cuando se requiere o se puede, pues se cambian un poquito, son diferentes, porque ya los escuchamos, ya los estamos sensibilizando, ya se les está haciendo algunas recomendaciones que, bueno, en casa no la tienen. Uh-huh. Y realmente los muchachos, sobre todo en el vespertino y gran parte de en el matutino, no es la mayoría, uh-huh, pero sí requieren de atención de los adultos, de los padres de familia. Y bueno, siempre se les dice, esta es su segunda casa, aquí vienen a estudiar, a prepararse para ser mejores. Los maestros pues son, ahora sí que somos sus segundos padres. Uh-huh. También obviamente el personal pues es nuestra segunda casa también. Muy bien. Voy a tocar un tema que es un problema común a las escuelas, que es el acoso, sí, escolar. Me ha platicado aquí tras de cámaras que es un asunto que también vive su escuela y no me voy a detener en el problema, sino en las soluciones que está dando a esta situación. Ok. Mire, desafortunadamente últimamente para los padres de familia, para algunas personas, todo es bullying, todo es bullying. Realmente desde que nosotros estudiamos y muchos compañeros, había violencia, ¿no? No de moda como actualmente se, uh-huh, hace, pero había violencia, un borradorazo, un manazo, un reglazo. En casa también había violencia, que si no no estudiabas, no cumplías con las actividades, pues la llamada de atención. Uh-huh. Pero para nosotros pues era pues casi normal. Uh-huh. Actualmente pues los muchachos ya son como que intocables. Si se ven feo porque ya me barrió, ya me realmente a veces tienen diferencias no por cosas significativas, uh-huh, sino por cosas que no tienen importancia, que no tienen una cuestión de realmente como para que me pelee, ¿no? Porque me robó, me quitó, realmente no es eso. Bueno, son cuestiones de adolescentes. Bueno, es cierto que la adolescencia, incluso por el mismo desarrollo físico, la producción hormonal, en los varones es muy especial, muy muy marcado la necesidad de poder enfrentarse frente a otro, medirse físicamente, y tal vez esas circunstancias nos den oportunidad o den la oportunidad para que se den condiciones de agresividad, no tanto de violencia, agresividad como una manifestación natural del desarrollo físico, sí, así de es, los adolescentes. Y sin embargo, las condiciones sociales antes no daban como para que la violencia, bueno, la agresividad escalara a ser violencia. Hoy, sí, las condiciones de violencia que son generalizadas por los medios de comunicación, por el acceso a sustancias prohibidas, incluso a armas,
hacen que esta agresividad escale a la violencia y que sea mucho más complicado. Su escuela está haciendo labor para evitar los niveles de violencia que infortunadamente se han llevado vidas acá en los sistemas, en el sistema educativo mexicano. Me decía que sus maestros van a hacer visitas domiciliarias. Sí, en el caso del Departamento de Servicios Educativos se hacen visitas domiciliarias, se hacen investigaciones, nos apoyan personal externo en cuanto a que nos vayan a dar pláticas. Y bueno, a través de este medio sí quisiera hacer una mención que a mí me parece importante. En el turno matutino va mucho personal y nos da plática de bullying, de el juez cívico y etcétera, ¿no? En el turno vespertino yo he solicitado, siempre que van o me llaman para ver sobre una plática, pido para el turno vespertino, pero desafortunadamente me dicen que no tienen personal disponible para que vaya a dar pláticas en el turno vespertino. No sé si a través de algún medio o alguna gestión se pudiera ver eso, porque desafortunadamente el vespertino es el turno más abandonado. Okay. Entonces sí tenemos problemas como en todos, pero tratamos de solucionarlos, platicar con los alumnos, de llamar al padre de familia. En algunas ocasiones los padres de familia hacen el acompañamiento de sus hijos en el aula, viendo las clases, observando cómo trabajan. En ocasiones pues se van a biblioteca a apoyar a su hijo para realizar alguna actividad. Realmente pues esto nos beneficia por una parte, ¿sí? Pero no es así en su totalidad, porque tenemos muchos alumnos que el padre de familia nunca se paran. Le comentaba también que la mayoría pues no tiene vivienda propia. Entonces eso nos hace más difícil localizarlos, porque cuando hacemos algunas visitas domiciliarias de X alumnos, ya no viven ahí, no los conocen, ya se cambiaron o realmente se van a vivir a otro lado, y nos es difícil números telefónicos que no existen porque vivían en otro lado. Ajá. Porque es para dejar recados, porque también cambiaron de número, están fuera de servicio. Qué barbaridad. Y etcétera, etcétera. Pero anda atrás de los muchachos. A todo eso, pero sí hacemos todo lo posible por estar localizando a los padres de familia. En ocasiones pues sí tenemos que trabajar con ellos cuando realmente es una situación muy difícil, pues les dejamos actividades nosotros. Actualmente, bueno, hemos tratado de, con el personal que tenemos con horas de AD, cubrir los grupos. Muy bien. Mantener, en algunas ocasiones tampoco podemos hacer esto. No tenemos muchos maestros con horas de AD. Muy bien. Están recortando cada vez el personal y sí nos afecta, ¿no? Muy bien. Porque no falta un compañero que se enfermó, el que ya estaba programado para días económicos, o realmente algunos que tienen situaciones que no tenían previstas. Entonces sí se nos dificulta un poquito, más sin embargo pues hacemos uso de lo que tenemos y con lo que contamos para salir adelante. Maestra Rosa María, usted nos ha dibujado más o menos la labor que realiza un incansable director. En realidad son de los personajes que menos conocemos, a los cuales les achacamos más las cosas malas y a veces muy pocas las buenas. Pero son personas que trabajan de sol a sol, a veces hasta los fines de semana, y no tienen horario de entrada y tampoco de salida. Y cuando no van al plantel es porque están cumpliendo comisiones. Así es. ¿No? Más sin embargo, pues tratamos de estar en comunicación. Realmente el personal directivo, pues nos tenemos que apoyar. Porque para sacar el trabajo, pues el trabajo a veces es muy demandante, informe para todo. Informes para todo. Y todo para ahorita o para ayer. O todo para ayer. Y tenemos que hacer magia para salir adelante con todo lo que debemos cumplir. Maestra Rosa María, déjeme darle la palabra a las personas que también nos saludan, porque estoy seguro que va a encontrar flores
en lo que vamos a escuchar. Ah, caray. Ok. Sí. Y muchas, César, están ya llegando los saludos a la maestra Rosa María Pablo. Déjame mencionarte los que quienes están conectados, como siempre, muchas gracias. La EST, la 75, en la 77 Maru, la 101 Lucy, la 105 con Juan, la 107 con Ricardo, la 22 con Sergio, la 30, la 35 Yadira, en la 49 Marta, en la 51 Adair, en la 56 Gustavo, en la 92 Martín y en la 96 Jorge. Nos dice Carlos: saludos a la licenciada Rosa María, gente de trabajo comprometida con su plantel, de parte del profesor Carlos de León de la escuela 35. Yadira nos dice: saludos a la técnica 61 de la escuela 30, felicidades a la licenciada Rosa María, se nota su labor docente. En la 107 Ricardo, un gran saludo a la directora invitada. Luego también nos dice de la escuela 56, felicidades por su compromiso y dedicación. La escuela 105, Juan, también saludos a todos. De la 92, Martín, qué proyectos tan interesantes, saludos y felicitaciones a los alumnos y a la directora de la escuela 61. De la escuela 101, Lucy, muy interesantes sus proyectos. Nuevamente Carlos, saludos del profesor Carlos de León y el profesor Sergio Alvarado, para darle un reconocimiento a la maestra Rosa María por su capacidad y liderazgo en el plantel. La escuela 30, con tantos derechos que se le han dado a los niños, se ha perdido los límites para ellos. De la escuela 35, nuevamente Yadira, felicidades a sus esfuerzos, maestra Rosa María. De la escuela 101, Lucy, muy buena maestra, felicidades. Carlos, nuevamente, nuestro reconocimiento a la maestra Rosa María, que ha sabido atender los retos en el plantel. Y de la escuela 61, Laura, saludos del personal de la escuela 61 del turno matutino a nuestra directora. ¡Wow! Pues quiero agradecerles, realmente esto es emocionante. Quiero agradecerles de manera personal y de parte de la comunidad de la técnica número 61, agradecerles sus observaciones, sus palabras de aliento, porque realmente nos hacen mucha falta. Nos hacen mucha falta. La idea de la técnica 61 tiene una imagen como que mal. Pero realmente yo quisiera decirles que habría que estar en la técnica 61 para saber qué gente tenemos, gente valiosa, gente que la mayoría se dedica a trabajar, alumnos con grandes deseos de atención. Yo observo, realmente nuestros alumnos necesitan mucha atención para poder ser mejores. Y recalco, nos hace falta tiempo para brindarle ese espacio por todas las actividades que tenemos que hacer. El maestro, por ejemplo, tiene 50 minutos, que realmente no son 50 minutos de clase por estar pasando lista, revisando tareas. Realmente es poco el tiempo. No hay mucha interacción entre maestro y alumno de manera humana. Y eso es lo que hace falta. Y si abriéramos un espacio en esta situación, creo que obtendríamos mejores resultados. Déjeme irme despidiendo, retomando esta idea que tiene hacia el final. Imaginemos que su escuela la tiene en sus manos. Sí. ¿Para dónde la va a llevar? ¿Qué es lo que quiere de su escuela a un futuro? Yo quiero de mi escuela mejorar. En cuanto a las condiciones físicas de la escuela y materiales, júreme que yo quisiera tener todos los recursos para dotarle de aquellos elementos que se requieren para que el maestro trabaje mejor, en mejores condiciones. Que realmente nuestro plantel tiene 38 años de servicio y la maquinaria que tenemos ya no es como al inicio, se va desgastando, y yo quisiera tener esa oportunidad, ¿no?, de que tuviéramos recursos, porque eso les ayuda a los
los motiva más a los alumnos. Y a veces pues sí tenemos ese gran obstáculo de no poder trabajar como ellos quieren, porque la máquina ya se descompuso, porque ya no hay refacciones, y etcétera, etcétera. Pero yo quisiera tener eso en mis manos para poder salir adelante con los muchachos, muy bien, con los maestros. Y quiero aprovechar, creo que ya es el final, uh-huh, para enviarles un cordial saludo a los alumnos, a mis alumnos, al personal docente, que se esfuerce más para que logremos mejores resultados. En el caso del personal no docente, pues igualmente invitarlos a que continúen trabajando así, que le pongan mucho empeño, como siempre, y realmente pues que logremos ser una comunidad para mejorar las condiciones de nuestra localidad, de nuestros alumnos, y obviamente a nuestras familias que asisten, que escogen y que determinan: yo quiero estar en la técnica 61. Perfecto. Pues ahí está. El mensaje no puede ser más humano y profundo. Lo compartimos con ustedes y agradecemos mucho su presencia. A nombre de Susana Argueta, la titular de este espacio, Ideas Directas, se despide el día de hoy. Maestra Rosa María, muchas gracias. Muchas gracias y un saludo muy cordial a todos mis colaboradores. Muy bien, pues muchas gracias. Recuerden que también esta entrevista tiene un espacio acá en radio. Si esto ya fue emocionante, espero que la puedan escuchar acá en Dejes Radio, porque Dejes Radio es tu radio. Hasta luego.